Una noticia que conmociona al atletismo mundial. El dueño del récord del mundo de maratón, Kevin Kiptum, de 24 años, y su entrenador murieron en un accidente de coche en el oeste de Kenia. La policía local indicó que el vehículo llevaba a 3 personas y que la tercera fue llevada al hospital con heridas graves. Kelvin perdió el control del vehículo, se salió de la carretera y entró en una zanja. Condujo por esa zanja durante 60 metros antes de chocar contra un gran árbol. El atleta keniano estableció la mejor marca mundial de 2 horas y 35 segundos en el Maratón de Chicago el pasado mes de octubre. Ahora se encontraba en fase de preparación para los Juegos Olímpicos de París. Kiptum había anunciado su intención de convertirse en el primer hombre en correr una maratón oficial en menos de 2 horas en una competencia en Rotterdam el 14 de abril. No tenemos palabras. Es una pérdida horrible de un joven brillante que ha llegado a la cima del mundo y con solo 24 años. Estaba destinado a dominar y gobernar el mundo del maratón durante mucho, mucho tiempo. Por su parte, Sebastian Coe, presidente de World Athletics, dijo estar impactado y entristecido al saber de esta pérdida devastadora y definió a Kiptum como un atleta que deja un legado increíble.